Ricardo Segura es uno de los escultores de arte que trabaja en el programa Manos que Trabajan, Manos que Se Suman, mediante el cual se esculpen piezas de arte con árboles secos que se vieron afectados por la helada registrada el mes de febrero del 2011. Sobre esta actividad, Ricardo comentó: "Digo, esta es una vida que le deseo a todo mundo. ¿Qué quiere decir cuando alguien se acerca a escultura? De con qué herramienta, de cómo se desarrolla, cómo se hace. Poco a poco, cuando menos se acuerda, ya conoce técnicas de pintura, todos los materiales de artes plásticas. Cuando menos se acuerda, ya está hablando con alguien internacional. Este evento no es solo local. Ahorita está este evento aquí. Es internacional a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las técnicas rebasan esas fronteras. El arte no tiene fronteras." Asimismo, Ricardo manifestó que es muy común que piensen que con la profesión de escultor no se puede tener una buena calidad de vida, pues la mayoría de las personas no lo ven como un trabajo que reditúe una recompensa monetaria. "Sin embargo, el ser escultor para mí va más allá de lo que gane económicamente. Educa su mente, se proyecta", frase que Segura expresó. Informó para TV Diario Miriam Sainz.